Soy Gabriela Medina Ramos, ocupo la Subdirección de Investigación, Posgrado e Internacionalización en la Universidad Politécnica de Guanajuato, donde también soy profesor investigador. Se llama Control del Cáncer Bacteriano, Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, en plantas de tomate a base de lisitores de ADN. El proyecto surge, tiene fundamento en la parte biológica de que, como todos los seres vivos, las plantas tienen un sistema de inmunidad innato. Este sistema de inmunidad hay que prenderlo, hay que encenderlo, y para eso existen ciertas moléculas llamadas elicitores. Hasta hace algún tiempo se habían probado elicitores de tipo ambiental y elicitores a base de químicos, ¿sí? Como moléculas como el peróxido de hidrógeno. Bueno, pues desde hace algún tiempo hago investigación y me gustó trabajar mucho con plantas y me gustó trabajar a nivel de llevarlo no solo a la parte del laboratorio, sino trabajar con los productores. Yo pensé, bueno, ¿por qué si en otros sistemas aplica la parte de usar el patógeno? ¿Por qué acá no lo hacemos? Sí, Guanajuato es de los principales productores de tomate en el país y ha tenido muchísima problemática en cuanto a enfermedades, especialmente por esta bacteria Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, que causa el cáncer bacteriano en tomate. Y bueno, no hay variedades que tengan resistencia a esta enfermedad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy es probar en el sistema tomate, en el cultivo del tomate, esta misma tecnología. Obtuvimos resultados muy favorables, los cuales, bueno, están fundamentados, se divulgaron a través de un artículo científico de acceso abierto en la revista Frontiers in Plant Science, en donde nos calificaron con originalidad de la investigación 5 de 5. Es un artículo que está considerado como ciencia de frontera porque no se había hecho algún experimento, algún tratamiento con fragmentos de ADN del propio patógeno. Hace algún par de años exploramos la posibilidad de empezar a trabajar bajo el fundamento de las vacunas, como se hacen en otros sistemas, utilizar al patógeno atenuado de alguna manera para elicitar, para prender este sistema de inmunidad de las plantas. Allá hay mucho fundamento entre los que hay, que por ejemplo hay moléculas llamadas DAMs o MAPs, que son patrones asociados a daños o a moléculas biológicas. Entonces, la idea es usar el mismo patógeno que ataca la planta como si fuera la vacuna, pero atenuada. Entonces, nosotros lo que hacemos es probar fragmentos de ADN de un patógeno en una planta, lo fragmentamos, hacemos la extracción, la fragmentamos, lo ponemos en la planta, esperamos a que este elicitor de ADN fragmentado encienda el sistema de inmunidad de la planta, y entonces nosotros, una vez ya encendido, podemos juntar ahora sí, anexar el patógeno a la planta de manera que podamos observar si hubo o no un encendido de este sistema de inmunidad y una protección.